hemos dado aprobación a este importante proyecto de ordenanza como es el Plan de Desarrollo Departamental. Trabajamos durante 28 días. Tuvimos la oportunidad de dar estudio 6 días, 6 sesiones de estudio, 7 días estudios en comisión, y luego trabajamos durante 8 días en plenaria para estudiar, debatir este importante proyecto de ordenanza, lo cual se convierte en la hoja de ruta para la administración departamental del ingeniero Renzo Martínez para la vigencia 2024-2027. Así es, encontramos la receptividad de la asamblea en pleno. Todos los 11 diputados, con cada uno de sus bancadas, dieron voto positivo a cada uno de los artículos, haciendo claridad que también se hicieron las diferentes sugerencias de corrección, de modificación, de derogar, perdón, de quitar o agregar algunos artículos. Artículos que permitieron la discusión y finalmente la aprobación de este importante plan de desarrollo departamental. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado de manera respetuosa a los grupos al margen de la ley que hoy se encuentran en confrontación en nuestro departamento, para que por favor cesen la violencia, aíslen a la población civil de este conflicto, para que Arauca tenga la posibilidad de avanzar. De nada sirve hacer los esfuerzos administrativos, hacer los esfuerzos que corresponden a la parte pública, sin contar con lo más importante, que es la paz y la tranquilidad para nuestros ciudadanos araucanos. ¿Cuál será el costo total para financiar este plan de desarrollo y cuáles son esos tres pilares distribuidos en los 16? Bueno, el monto total para el cuatrienio son 2.3 billones de pesos para tres ejes estratégicos muy fundamentales, que serán salud, educación y el agro. Son tres propósitos fundamentales de esta administración para poder llevar a cabo el desarrollo de este importante plan que hoy se aprueba en el seno de la corporación. La administración departamental tiene una gran responsabilidad en este momento. ¿Qué decir de ello también? Bueno, claro, hoy damos, o mejor, recae toda la responsabilidad en el gobierno departamental, en cada uno de sus funcionarios. Esta herramienta que le hemos dado el día de hoy se convierte en el instrumento fundamental para poder mostrar los resultados. Esperamos que el gobierno departamental haga su tarea, la que le corresponde, de manera objetiva, de la manera más clara, y que ojalá también quienes ejecuten los contratos tengan la misma responsabilidad con los recursos que se asignarán en cada uno de los proyectos para el desarrollo de nuestro departamento. Repito, de nada sirve hacer todos los esfuerzos que se han hecho desde lo público para que quienes finalmente ejecutan estos recursos a través de los proyectos, de los contratos, para todo lo que tiene que ver con la solución de las necesidades, no lo haga bien, no lo haga con los materiales de calidad, no cumpla con el objeto del contrato y finalmente, como ha sucedido en los últimos años, dejen obras abandonadas. Esto no puede seguir sucediendo.
ya no contamos con los mismos recursos que contábamos antes. Ahora tenemos que hacer enormes esfuerzos económicos para poder satisfacer mayores necesidades que tiene nuestro departamento.